Buenas, estoy aquí con Francesc Grimal y vamos a visitar la exposición juntos. Tengo ganas de que la veamos juntos con él y os vamos a contar un par de cosas sobre cada panel. Muy bien. Muchas gracias, Francesc. No, es un placer, también es mi exposición. De hecho, la exposición es gracias a él, la empezaste tú, ¿no? ¿Tuviste la idea? Sí, bueno, a mí me propusieron la idea y yo dije, es verdad, o sea, realmente es la primera exposición temática que yo hago. Y es verdad que Tomás y yo tenemos muchísimo material sobre autómatas desde hace muchos años. Y bueno, me pareció que solamente teníamos con lo que ya teníamos suficiente. Y pensábamos que no íbamos a tener que trabajar mucho y bueno, esa parte no nos salió tan bien. Bueno, sobre todo en tu caso, porque tú sí que has tenido que hacer obra. Yo la verdad es que básicamente expongo algunos dibujos y muchísimos bocetos, eso sí, muchísimos bocetos. Una de las partes de la exposición son unos paneles con bocetos. Y hay bocetos mezclados de Francesc y míos. Esta fue idea, no me acuerdo de quién fue, es una cosa que compartimos mucho en nuestra exposición, que no sabemos de quién son las ideas, pero que ha quedado muy bien. He de confesar que a mí me daba vergüenza poner mis dibujos junto a los suyos. Bueno, pero eso es una vergüenza que compartimos, ¿eh? O sea, todos los artistas tenemos esta especie de complejo cuando estamos con alguien a quien admiramos y que, o sea, yo he recibido muchas influencias de Tomás, yo sé que él también ha recibido muchas influencias mías, pero vamos. Lo divertido aquí era que la gente adivinara, en estos paneles sobre todo, porque en la escultura es evidente quién ha hecho cada cosa, porque yo no hago escultura de ninguna manera. Pero en los pusimos todo muy, muy, muy mezclado, sin ningún criterio, solamente la pura composición, para que la gente intentara saber cuál es el mío y cuál es el suyo. Y hubo gente que lo adivinó enseguida, pero hubo gente que no. Hubo bastante bien. A ver, explícanos algunos dibujos, bueno, de dónde vienen. Voy a confesar que es de Tomás. Es un dibujo. Es verdad que en los dos hay muchas caligrafías, que también es algo que compartimos. Esto es una obra, pero es bastante final. Esto no es exactamente un boceto. Sería el boceto de alguien que se dedicara a construir estos autómatas, ¿no? De un personaje imaginario que los construyera. Los míos, pues hay cosas que son más. Esto es un auténtico boceto. Es una primera idea. Primeras ideas para carteles, para personajes, por eso son tan sketch. Bueno, aquí por ejemplo, este, son dos primeras ideas para un póster que tenemos aquí. Esto, por ejemplo, que es un diseño de un canguro mecánico, que creo, el otro día lo intentamos saber, creo que la primera manifestación fue una escultura que veremos luego, una escultura de Tomás que veremos luego. Y yo hice los dibujos a posteriori. Luego también tenemos por aquí bocetos que pertenecen a cuando estuvimos en una peli en China, en la que precisamente Tomás y yo nos encargábamos de los créditos iniciales, que eran un espectáculo de puppets, de autómatas, muñecos, marionetas, ¿no? Y también tenemos por aquí, bueno, tenemos dibujos míos más finales, digamos. Esto ya no es un boceto, es un poco como el caso anterior de Tomás. Esto no es un boceto, es un dibujo y también, como veis, está caligrafiado, ¿eh?, en una lengua incomprensible que pertenece a esta civilización, ¿no? Y esto ya no es un boceto. Y a partir, de este así dibujo, es yo he hecho una escultura que también veremos más tarde. Sí, sí, en efecto. Vale, en este hay de todo, como en todos, tenéis peli china, tenéis de todo, pero me gustaría resaltar un personaje especial, que es este señor de aquí, que es el señor de Oteter, que es el constructor de muchos de los autómatas que aparecen en mis historias, ¿no? Y que Tomás también lo tomó como constructor de algunos de sus personajes, ¿no? Un personaje al que tenemos reverenciado. Tiene toda una historia ficticia, evidentemente, ¿no? Y aquí está también el proceso de construcción de su taller, ¿no? Hay incluso personajes de libros míos que me acabo de dar cuenta que esto es un personaje de un libro. Este es Ceferdino. Del que yo también hice una escultura. Que también tengo una escultura que la podríamos haber traído. Bueno, esto es una mezcla de todo. Hay de todo, ¿no? Y por lo demás, pues ahí está otra vez otra representación del canguro. Ah, sí, otra del canguro. Y un primer boceto del personaje que hiciste tú, que es esta especie de guardián de un jardín de otro mundo, ¿no? Un guardián autómata de un jardín de plantas
de otro mundo. Vale, y por último, en este otro panel, son cuatro paneles de bocetos, tenemos una página impresa del libro en el que aparece Theo, que es uno de los autómatas que hace el señor de Teter, ¿no? Y que luego lo veremos en escultura también. Aquí tenemos el presunto pseudoplano de construcción de Theo, ¿no? Está medio escrito en francés inventado y lenguas también poco ficticias. Este, he de decir que es un dibujo original que me regaló, sí, que lo tengo en casa y que me encanta. O sea que muchas gracias, Francesc. Y luego aquí tenemos el dibujo original. Esto es un dibujo original, espero que no nos lo toquen. Y una lámina sobre Giselle, la sirena, que luego veréis la escultura, ¿no? La interpretación que hizo Tomás. Que aquí hay una pequeña foto. Es verdad, es verdad. Pero tenemos también la escultura en la exposición, que la vamos a ver ya casi casi enseguida. Pues esta es Giselle. Antes hemos visto los dibujos de Francesc. Él hizo el dibujo y yo me propuse hacer la escultura. Tuve que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, Giselle original tenía el pelo largo, pero yo como quería que pareciera que de verdad se podía articular, le recogí el pelo para que tuviera el cuello mecánico. Y es, creo que es una de las primeras piezas que hice con este aspecto de autómata. Es de las más antiguas que hay aquí. Esta y el canguro que veremos justo ahora. Y después hice un par de Giselles que iban exentas y después hice esta Giselle de lujo, digamos, que va en su cajita original para que le puedas poner la monedita y te cante una canción. Este es el canguro original de Oteter. Hice varias versiones, este es el primero de todos y en este se basó Francesc para hacer sus dibujos. Tengo un vídeo especial sobre esta pieza, así que tampoco me quiero extender demasiado. Pero sí que es una de mis piezas favoritas. Es muy frágil ahora mismo, por eso me la quedo yo y no va a tener demasiadas aventuras más. Después hay otras piezas, ¿no? Por ejemplo, el monje robot, también mezcla de modelado tradicional y ensamblaje. Y una cosa que me gusta mucho de esta pieza es que tiene media escultura debajo, que mucha gente no ve. Así que, Francesc, si puedes bajar la cámara, veremos que aquí tiene toda la parte de los mecanismos, que es lo que permitiría, en un mundo imaginario, que el robot se mueva, ¿no? Por supuesto, no es un autómata real, desgraciadamente, y es solamente fin. Aquí tenemos a uno de los personajes de Francesc, Theo, en una versión poco realista. El Theo de Francesc, que es de marfil y oro, y esta sería una versión de segunda línea, podríamos llamarnos, en el lente de acero. Creo que ya la habíais visto, o sea que tampoco puedo contarle demasiada cosa más sobre este. ¿Te gusta a ti este Theo, Francesc? Hombre, ¿cómo no me va a gustar si esto es parte de mi familia? Esta es otra escultura de Tomás, evidentemente no es mía. Y es una escultura que, por lo que me comenta Tomás, llama mucho la atención a la gente, porque esta combinación de algo tan frágil como es un bebé en los primeros, casi casi diría, minutos de su vida, y esta parte mecánica, metálica también, ¿no? Con estas incrustaciones y estos tornillos y todo esto, es un contraste que a la gente le llama mucho la atención, ¿no? Es una escultura que transmite mucho, ¿no? No a todo el mundo le transmite lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que es una escultura que no deja indiferente nunca a nadie. Bueno, pues vamos ahora a la sección de pared, podríamos llamar casi casi, ¿no? Tiene esta sección de peanas, la sección de dibujos, y ahora tenemos aquí cuadros, dibujos enmarcados, dibujos finales, maravillosos de Francesc. Este es de un cartel, ¿verdad? Este es el cartel de la última Euros 5. Es el entintado. El cartel está por ahí y también están por ahí los bocetos, etcétera. Pero este es el entintado. Este año era muy oriental. Como podéis ver, también hay una parte mecánica, por eso está aquí. Me encanta. Y me gusta mucho que no caigas en la tentación de hacer solo una parte y usar la simetría digital. Se nota demasiado. Tiene que haber siempre un puntito de asimetría. Esto es un dibujo para un libro de Toño Malpica. Es una ilustración. Que sí, era un libro también de ciencia ficción distópica en la que había máquinas, había autómatas, y por eso lo hemos incluido aquí. Y este y el resto que vamos a ver de dibujos enmarcados son sencillamente dibujos hechos por el placer de hacerlos. Son autómatas y alguno de ellos lo ha sacado Tomás en escultura. A mí lo que me pasa con estos dibujos es que cada uno de ellos me apetece hacerlo de verdad. Me apetece construirlo, sí. Pero son todos complicadísimos. Todos tienen estas partes finitas de aquí, estos
toda esta parte que lo hace porque muy complejo. Cuando yo hago los dibujos, yo no pienso en que los vaya a hacer Tomás, ni siquiera pienso en que sea posible hacerlos. Porque yo dibujo en dos dimensiones, ¿no? Y siempre tengo en cuenta la composición y tal. Sí que damos un aire de verosimilitud a las articulaciones y tal, pero realmente no pensamos en que eso sea traducible al, al mundo físico. Después, intercalamos alguna escultura también con los dibujos y una cosa que quiero comentar es la luz. Los escultores estamos vendidos a la luz. Y la luz en esta exposición, depende de la hora, a veces es buena y a veces no mucho, ¿no? Entonces, muchas de las formas se pierden en una iluminación un poco vaga que tenemos a veces. Esto es una versión de Scocco que hice, una versión casi pirata, ¿no? Con estos cuernos. Bueno, estos otros dibujos de lo que os decía, ¿no? La idea que me viene rondando la cabeza es hacer un códice, una especie de artbook, pero que en lugar de ser dibujos sueltos, sea un códice como el manuscrito Voynich, en donde tú tengas todos estos textos y un montón de información, muchísima información, pero que no vas a entender. O sea, solamente vas a poder quedarte con lo que te, con lo que te estén diciendo las imágenes en sí, ¿no? Y la poética de las imágenes. Esta es la princesa dormida. He dicho antes que el canguro era la pieza más antigua que había, pero en realidad sería esta, porque esta tiene muchísimos años, pero es verdad que la replanteé hace a lo mejor 3 años, creo. Y esta escultura nació en realidad de un experimento técnico. Quería saber cómo funcionaba la gravedad en la Edad Media. Y es para ver cómo funcionan las faldas en estas tumbas medievales en donde la gravedad no funciona con las leyes naturales, sino que van hacia abajo. Y recuerdo que me costó mucho conseguir este efecto, pero estoy muy contento y nadie se da cuenta de que en realidad las leyes de la física no aplican en este universo. Y aparte de eso, tiene el tocado este de ensamblaje que creo que le da un aire un poco especial. Vale, este es otro dibujo, no exactamente un autómata, es un órgano. Es un órgano muy, muy, así, muy, muy bizarro, ¿no? Era para un libro de una autora rusa. Es un libro sobre dragones, ¿no? En la que me propuse hacer una estética nada medieval, muy, muy alien. Aquí tenemos una versión de Kat. Realmente lo que quería hacer era mezclar estos temas alienígenas con libros medievales, con estas composiciones de libros de tapas de madera y repujados, y es un poco lo que he intentado crear. Me está llamando a hacer más cosas parecidas, la verdad. Y yo creo que te está llamando. Me está llamando y sobre todo me gusta que crezcan en tamaño, ¿no? Y que una figura pequeña pueda crecer simplemente creándole un entorno alrededor que le aporte algo de historia. Veremos una variación de esta misma escultura un poquito más adelante. Vale, y este es otro dibujo de estos que van a pertenecer a un códice, ¿no? Si os fijáis, es muy curioso la relación que hay entre la obra de Tomás y la mía, porque el hecho de estar ahora mezclando los autómatas con la caligrafía y con toda esta mitología arcaica, pero que no reconocemos, porque esto no es un alfabeto que nosotros conozcamos, ¿no? Pues es algo que nosotros no nos ponemos de acuerdo en absoluto para hacer. Es que surge, pues, por la propia lógica de lo que hemos estado haciendo. Una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Y realmente no nos hemos puesto de acuerdo. Pero nos acaban saliendo cosas muy parecidas. Los dos hemos tenido el mismo problema. Es decir, nos gustan las texturas caligráficas, pero nos molesta tener que poner un texto concreto. Exacto. Que despiste al público. Entonces, por eso tenemos la necesidad de inventar un propio alfabeto, ¿no? Que podemos ver aquí un alfabeto inventado con unos textos bastante largos a lo largo de toda la pieza. Y es exactamente lo mismo. Es decir, es esta necesidad de añadir algo de historia, algo de textura caligráfica. Sí. Pero que no signifique nada literal, que tengas que fijarte en la imagen, que el único camino de expresión sea la imagen. Sí, este es un poco lo mismo, ¿no? Esto que estaba diciendo Tomás es muy curioso, porque realmente nosotros lo que queremos es un poco que la gente vaya directamente a la imagen. Si pusiéramos un texto, hay gente que tiene una comprensión del arte más narrativa o más con un contenido, ¿no? Y haciendo esto la obligamos a que el contenido sea el arte en sí, sea lo visual en sí, ¿no? Porque nos parece, y en esto coincidimos totalmente con Tomás, que lo visual no es lo superficial, no es, digamos, una herramienta para otra cosa. Lo visual es en sí muy poderoso. A mí no me gusta decir que esto tiene un contenido. Me gusta decir que tiene una capacidad de que la gente quede como
hechizada, ¿no? Quede, se pase mucho tiempo mirando y buscando y haciéndose preguntas sobre esto, ¿no? Le sugiera muchas cosas y cosas muy diferentes, ¿no? Cuando en realidad nosotros no estamos escribiendo nada, ¿eh? Expresa algo, explica algo, sí. Aunque ese algo no se pueda explicar con palabras. Bueno, y aquí tenemos otro caso de estos de iluminación, donde la iluminación no ayuda, y esta es una de las criaturas que yo he hecho basadas en un dibujo literalmente de Francesc. Esta es la primera versión de esta escultura, va a haber más, y todo el tiempo que yo estaba modelando esta pieza estaba pensando en unos bronces africanos que tienen un tipo de composición muy similar, ¿no? Entonces, creo que al final se puede ver esa referencia. Me lo he pasado pipa haciendo este tipo de texturas que Francesc sugiere en sus dibujos, ¿no? Y mezclando estas formas alienígenas con civilización antigua. Es un poco lo que nos mueve a los dos, creo. Sí, un regalo hacer esto, Francesc, gracias. No, faltaría más. Yo disfruto, porque yo siempre me quedo parado dentro del papel. Mi mundo no sale del papel. Es un poco frustrante para nosotros, ¿no? Entonces, verlo en el mundo que todos compartimos, ¿no? Tenerlo en la cocina, de repente una de estas obras, pues es muy potente para mí. Aquí tenemos la segunda versión de Cats, del Alien, y es una versión casi casi románica, ¿no? Y me hace gracia, no lo buscaba, pero para mí tiene un punto de Papá Noel que le añade algo de punto cómico, pero bueno, eso ha sido sin querer. Esto vas a crear una nueva tradición en Mallorca, ¿no? De que a pedirle los deseos de fin de año a estas públicas, ¿eh? Bueno, no sería muchísimo más tradicional que algunas de las tradiciones que tenemos en Mallorca y en España en general. Este es otro dibujo, ¿no? De los primeros, creo. Este es elegantísimo. Me encantan estas cabezas elegantes que haces aquí, que son mezcla de mil cosas a la vez, de flores, de mariposas. Sí. Yo no sé por qué, pero tengo esta idea de que estas criaturas están para cuidar una especie de jardín que todavía no he dibujado, ¿no? Será un jardín de otro mundo. Son una especie de autómatas botánicos, pero a la vez forman parte de las plantas, porque muchas de sus partes parecen plantas, sobre todo en los últimos dibujos que he hecho. Bueno, son una preciosidad. Me fascinan. En la exposición dudábamos en hacer una sección de dibujos y una de esculturas, finalmente decidimos hacer uno de cada, ¿no? Sí. Mezclarlos muchísimos. Y tenemos aquí otra de las esculturas, Novetsueve, en la que volvemos a ver el tema del alfabeto que habíamos dicho antes, y mezclando dos materiales que a mí me fascinan, que es el marfil y la cerámica, junto con acero y óxido y otros materiales, ¿no? Pero es esta misma idea. Y aquí tenemos otro autómata oruga. A mí, yo no puedo trabajar los materiales, pero sí que me gusta insinuar que son maderas o que no son metales, ¿no? O sea, que tienen un punto también orgánico, ¿no? Me gusta pensar que son juguetes hechos de madera y de marfil o de... que tienen placas también, a lo mejor, de algún metal precioso. Me encantan los colores, colores que estás usando. Esto es una unión así muy, muy de carpintería, ¿no? La unión de cola de Milana, creo que se llama. Aquí tenemos un cálex iluminado con una luz muy difusa, pero vamos, se llega a ver. Y intento hacer esa misma combinación de materiales que propone Francesc, ¿no? Y sobre todo con uniones un poco absurdas. A veces la madera se funde en el metal, ¿no? No es que sea una parte de metal añadida a una madera, sino que hay fusiones extrañas, ¿no? Y a veces materiales que no sabemos muy bien qué son. Pero esa parte orgánica de que parece que el metal crece, sí, es algo que compartimos los dos. Las fusiones entre la madera y el metal es algo que experimentamos en una película en China, que tiene muy poca lógica una fusión metal. Pero bueno, se puede hacer. En el mundo del arte esto se puede hacer creíble. Nosotros creamos nuestras reglas. Nosotros creamos nuestro propio universo. Y bueno, una de estas cosas que, si tuviera que hacer esto en realidad, lo primero que tendría que hacer es ir a visitar a Francesc y darle una paliza. Porque... una paliza, porque aquí sí que yo no he pensado en nada en que esto se pudiera hacer. Y no sé si esta criatura podría levantar el vuelo. Pero bueno. Vamos ya hacia el último pasillo. Unas cuantas piezas más. Esto es yo lo llamo el relieve de los guardianes. No sé muy bien por qué. Evidentemente hay influencias de mil cosas, ¿no? De Egipto, de Alien, de muchísimas cosas.
Y una vez más es un experimento técnico. A veces haciendo pruebas técnicas es cuando te sientes más libre con el tema y aparecen cosas que no esperabas. Tengo un par de vídeos sobre cómo hice este relieve y lo podréis ver. Pero algunas de tus criaturas que son tan difíciles de hacer en escultura se podrían hacer en relieve. Sí. El relieve es esa mezcla, ese punto medio entre el dibujo y la escultura. Es un relieve muy fino en realidad. Si lo vemos de perfil, vemos que en realidad hay muy poca distancia entre la parte baja y la parte alta de la pieza. Bueno, este otro dibujo, en este es muy descarado, que está hecho de madera. O sea, este tiene un punto muy oriental. La verdad es que me gusta mucho, y a Tomás también, por supuesto. Seguro que no lo va a negar, nos encanta el arte oriental, el arte de la India, de la Polinesia, o sea, es maravilloso. Y aquí una pieza que no sé, no sabía muy bien qué pensar y mientras la estaba haciendo no estaba seguro si era buena idea o no. Tiene un punto experimental en el sentido de que es una pieza bastante grande, creo que es la más grande que hay en toda la exposición, pero en realidad la única figura reconocible es muy pequeñita, que es la figura central. Todo lo demás es una especie de entorno para ella, como si fuera un marco. Casi hecho más de constructor de marcos que de escultor aquí. Pero creo que todo ese marco le añade algo. ¿Qué opinas? No me has dicho nunca nada de esta escultura. No, a mí me encanta. O sea, a mí me parece que esto es como si lo hubieran hecho tres culturas diferentes. Esto es un hallazgo de una cultura, esto lo hizo otra cultura y, por último, esto lo hizo una tercera cultura, ¿no? Igual que cuando miras una iglesia que tiene parte de la época musulmana en España, ¿no? Y tiene parte gótica y luego tiene la puerta barroca y si tienes suerte no tiene una parte contemporánea. Pero es eso, ¿no? Las partes en el arte tradicional se iban amontonando las unas sobre las otras. Y aquí tenemos también el elemento caligráfico de otra manera, ¿no? En forma de sello de cera, ¿no? Tapando cada uno de estos agujeros. Cada uno de los sellos es diferente. Eso también viene de lo oriental. Esta cosa de que cada dibujo está sellado por todos los propietarios y por toda la historia. Estos, los dos últimos dibujos que vienen ahora son, me gusta pensar que son como juguetes. O sea, tienen un punto muy de juguete de otro mundo. Son autómatas, se podrían mover por sí mismos, pero me gusta pensar que esto son juguetes de una civilización que no conozco, ¿no? Yo quiero ir a vivir allí. Hombre, anda, y yo... Aquí tenemos un Baran. También está, sin yo quererlo, tiene mucho que ver también con la película que hicimos en China. Bueno, esto sí que es consciente, el tocado este sí que viene directamente de ahí, pero todo el añadido que tiene alrededor tiene mucho que ver con la arquitectura que se diseñó para esa película, en la que intervinimos los dos. Y me ha sorprendido darme cuenta después. A veces las cosas te das cuenta cuando están acabadas. Sí, pero es verdad. O sea, toda esa parte, esta fluidez que tienen las formas, enlaza muy bien con la arquitectura que diseñó para la película un artista chino, Wanshu, que es maravillosa. Estupenda, estupenda. Y está todo hecho aparte de ensamblaje de objetos y pequeños añadidos, ¿eh? No está toda modelada desde cero. Ya tenemos aquí el último de los dibujos. Vale, está este tritón con alas, ¿eh? Es un juguete. Yo este me imagino que está hecho, pues podría ser de lámina de cobre o de algo así. Me encanta este nivel de repujado por aquí. Me encantaría hacer esta escultura que tuviera la misma textura que el bebé. Pues ¿no? con todo ese nivel de detalle. Una preciosidad. Pues nada. Ah, estos están hechos en directo en Instagram. Creo que están los vídeos en YouTube o en Instagram, creo que quedan. ¿Tienes alguno en YouTube? No todos, pero en Instagram sí que creo hay que muchos. En Instagram quedaron todos los vídeos. Sí. Pues nada, esta ha sido la exposición. Espero que os haya parecido chula, que os haya parecido interesante. Muchísimas gracias, Francesc, por ayudarme en esto. No, ha sido un placer, como siempre. Y espero que hagamos más cosas juntos, ¿eh? Sí, no, yo tengo la intuición de que las vamos a hacer. Ya tenemos algo tramado. Ya estamos tramando. Ya estamos tramando. Sí, sí. Nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. ¿Esto es parte de la exposición? Estas llaves son increíbles. No voy a sacarlas.